va a ser un partido muy intenso y emocionante a la vez. Ya hemos jugado un par de partidos contra ellos en pretemporada y aquí en el de inauguración del pabellón. Y bueno, han sido dos partidos muy, muy ajustados, así que intensidad y ambiente va a haber seguro en el pabellón. Así que tenemos que dar lo máximo a nosotros para hacer un buen partido. Yo hice la cantera con el Unicaja y estoy acostumbrado más o menos a jugar con el estilo que juegan los jóvenes y bueno, corren mucho y hay que hacernos al cuerpo y si ellos corren, nosotros corren más. Sí, bueno, yo lo que intento es hacer jugar al equipo y si después realizo un buen partido, pues mucho mejor. Yo en principio juego para crear juego para los demás del equipo y si salen las cosas bien, pues mucho mejor. Lo importante sobre todo es que hubiésemos ganado. Tuvimos ahí al final ese tiro, que mala suerte, pero bueno, bien. Sí, casi es mejor empezar de menos a más que no de más a menos. Si hubiésemos dicho de que hubiesen estado las lesiones, esto hubiésemos preferido que hubiese sido así, no al revés. Empezar la pretemporada con todo y que se hubiesen ido lesionando poco a poco. Mejor que se vayan recuperando desde el principio y poder ir subiendo la escala. Bueno, aquí la verdad es que nos ganaron el último segundo y eso quieras que no para la afición y para nosotros siempre duele, así que además van 2-0 también, nosotros lo vamos a coger con muchas ganas seguro. Para nosotros sería muy importante que la afición nos ayudase, porque también en Obradoiro se notó mucho la gente y bueno, yo animo a que la gente venga, que se lo van a pasar muy bien y nosotros vamos a intentar que disfruten lo máximo posible aquí viéndonos.